Esto es para que le digas a los otros que estas tierras tienen que ser mías. Y que todos los que traten de denunciarme como lo hiciste tú, les va a ir peor. Vámonos. Soy yo, y ya sabes lo que te puede pasar si te opones. Además, no tengo por qué darte tantas explicaciones. No, patrón. Todavía tengo fuerzas para defender lo que es mío. ¡Ahora verás, maldito! Muchachos. Buenos días, patrón. ¿Qué sucede? Ya estamos cansados de los atropellos de don Jacinto. Hoy le quemaron su rancho a don Lupe. Le dieron una golpiza a Adolfo y casi lo mataron. Ahorita mismo vamos a ir a su hacienda. Eso es precisamente lo que él quiere y así tener un pretexto para acabarnos. Hay que hablar con el comisario y que sea la ley la que arregle esto. Ya hablamos con él y dice que va a investigar. Usted sabe como nosotros que él no hará nada. No tenemos otra solución más que enfrentarnos a don Jacinto. No. Yo tan solo les pido que me tengan confianza. En cuanto termine la feria, todo quedará arreglado. Está bien, patrón, lo que usted diga. Vámonos. Con su permiso, patrón. Pase buen día. Jacinto, qué gusto me da verlo. Déjate ahí cumplidos. ¿Por qué me mandaste llamar? Pues es que ya son muchas las denuncias en contra suya. Y corren rumores de que como no hacemos valer la ley, don Jacinto, el pueblo ya está cansado y... Acaba de una vez. Pues es que yo, francamente, ahí le paro. Yo solo quería avisarle que se busque otro porque... Porque yo me voy. ¿Qué estás diciendo, imbécil? Tú estás en ese puesto porque yo te puse. Y no te vas a ir de él cuando tú quieras, sino cuando a mí se me pegue la gana. Y vas a seguir haciendo lo que yo te ordene. Aquí está lo convenido. Por cierto, Filomeno,
Ya sabes que el que me traiciona no lo cuenta. ¿Eh? Ahí está mi pueblo, chicote. Años que no lo veo. No creo que haya cambiado mucho saliendo de la capital. Todo ha permanecido igual por años. Es cierto, pero acá la gente es más noble. Quiero que sepas. Pues ya vamos llegándole. Tengo mucha hambre. Ya tengo mi solitaria en casa. Tú nomás pensando en la tragazón. Vámonos. Bienvenido, Felipe, qué gusto me da verte. Gracias, Alfonso. Oye, tú nomás tirando a blanco te la pasas, pelado. Qué va, no has cambiado nada, estás igualito, vato. Pues tú sí que sí, mira nomás qué cuadradote estás. Oye, y don Alfonso, ¿dónde está? Tengo retiatas ganas de verlo. Por ahí debe de andar, matador. Dime, Poncho, llévate esto. Y avísale a mi papá que ya llegó a Felipe, pero sí. ¡Vuélale! Ándale. Ahora sí he estado afinando bien mi puntería. ¡No me dejen atrás! Acuérdense que mi gota ya se volvió aguacero. El señor es don Alfonso Leiva. Mucho gusto, señor. Igualmente. Pues yo soy don Armando Soto La Marina. A los cuates, el chicote. La está regando. Ay, mamacita. Ay. Me da mucho gusto verte, hijo. Dime, ¿cómo te ha ido? Bien, don Alfonso. Y viajando mucho por toda la República. Esto de las ferias de pueblo así es. Claro que no me quejo. ¿Y piensas quedarte definitivamente en el pueblo, Felipe? No, solamente unos días y lo que dure la feria. Yo no puedo establecerme. A mí me gusta andar a salto de mata. Además, los perros dejan muy buen dinero. Ah, qué muchacho, nunca sentarás cabeza. Tú sabes perfectamente bien que las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti y para tus amigos. Muchas gracias, don Alonso. Chicote. Muchas gracias, don Chicote. Don Alfonso Chicote. Don Alfonso, muchas gracias, perdón. A ver, Poncho, que los ayuden a instalarse. Claro que sí, papá, muchachos. Vamos. Con permiso. Pasen. Híjole, mano, están re feos. Se parecen a los que tiene Jacinto Martínez. Sí, pues poco le van a durar. Porque estos son mejores. ¿A poco lo piensa retar en la feria? Seguro. Además, me la debe. Mira, Felipe, mejor no le busques. Jacinto Martínez es un asesino. Además, se ha convertido en el azote de la región. Eso ya lo veremos. Pues mejor no lo vemos. Fingimos ceguera y ya. Usted no se haga pato y cárguele con las maletas. Manito, ¿no te acuerdas de mis rumias? ¿Qué rumias ni qué nada? Poncho. ¿Y Rosaura? Pues, no sé. Ya no vive en el pueblo. Se fue. ¿Cómo? ¿A dónde? Pues nadie sabe. Nomás, de repente se fue. No sabemos ni a dónde. Thank you.
Juanito. Yo creía que estos ricachones eran más apretados, pero qué bien te tratan. Quiero que sepas que don Alfonso siempre me ha querido como si fuera su hijo. Cuando niño, quedé huérfano. Y él me recogió. ¡Muchachos! ¡Nos están esperando a comer! ¡Ahí vamos! ¿Usted ya desempacó? No, ¿pa' qué? Si esta es mi única muda. Todo San Blas tiene que ser mío. Dominaré a Alfonso Leyva y volveré a ser el más poderoso. Seguro que sí, tío. ¡Qué bueno está todo esto! Y yo con el hambre que tengo. Pues coma, que está usted en su casa. Ay, Chonita, tiene usted una mano para cocinar. Que Dios guarde la hora. Qué bueno que les guste. ¿No creen que yo vengo por hambre? No. ¡Ya la traigo! ¡Patrón! ¡Patrón! ¿Qué pasa, Lencho? Ahí está Juan. Y viene todo golpeado. ¿Qué le pasaría a Juan? ¿Qué le hicieron a Juan? ¿Y usted por qué no deja de comer? ¿A qué no va con ellos? Porque aquí está mi Juan, ¿qué trae? ¿Qué Juan y qué Juan? ¿Qué te pasó? Los hombres de Jacinto Martínez nos echaron un montón. ¿Qué dices, Juan? Sí. Que justo yo andábamos regando y que nos quitan el agua. Por órdenes de don Jacinto. Y justo. Y se lo llevaron. Que es que para darle un escarmiento. Que traigan al médico. Tú eres Juan. Acompáñame, Felipe. Llévenlo adentro. Sigo esperando tu respuesta. Pues desde ahora le digo que no. Más vale que lo pienses. No me gustaría que aceptaras por la fuerza. Recuerda que a Marcial... Que yo que matándolo me tendría. Pues está muy equivocado. Me gustas más cuando te enojas. Eres como las potrancas, pero igual que a ellas se las amansa a base de riatazos. ¡Suélteme! Peor de lo que me imaginaba. Perro maldito. Que nos quitan el agua. Pues, ¿qué creen estos que qué? ¡Déjenme ahí! ¿Qué hacen en tierra ajena? La tierra será de tu tío, pero el agua es de todos. Pues, puede que sí. Pero como el agua pasa por aquí y estas tierras son de mi tío, pues podemos hacer con ella lo que queramos. ¡Lárguense! Por aquí, porque los pongo parejos. ¡Chicote! ¡Tráete el paquete! A ver con qué detienen ahora el agua, Poncho. Con nada, Felipe. ¡Vámonos de aquí! ¡Chicote!
¡Aquí estoy! ¡Bájenme de aquí! Eres un imbécil, Pantaleón. ¿Cómo te han podido hacer eso? Pero es que no andaba solo. Andaba con Felipe. ¿Felipe? Sí, tío. El recogido de don Alfonso. Ah, sí. Ahora van a saber esos Leiva quién soy yo. Óiganme bien los dos. No quiero problemas. Jacinto es un hombre que busca pretextos para desatar la violencia. Y no hay que seguirle el juego. Ya son muchas las que nos ha hecho. Pienso que hay que enfrentarlo de una buena vez. Un momento. Esto hay que denunciarlo a la autoridad. ¿Cuál autoridad? Años tenemos que nos hacemos justicia con nuestras propias manos. Y don Pascual ya no es el comisario. A Pascual lo encontraron muerto. Le estorbaba a Jacinto y lo mandó matar. Después nombró un comisario, que es uno de los suyos, por supuesto. ¿Cómo es posible que sucedan estas cosas en estos tiempos? ¿Cómo es que no hay denuncias? Porque todo el pueblo sabe de lo que es capaz Jacinto. Así que ellos prefieren callar. ¡Poncho! ¡Ya llegó el forraje! Ahorita vengo. ¿Sabe, don Alfonso? Yo creo que lo que nos ha perjudicado es la falta de valor civil. Caray, pensar que don Jacinto y usted eran como hermanos. Pero la ambición puede llegar a trastornar a un hombre, hasta volverlo contra su propio padre. Yo he tratado de no responder a sus amenazas, para no desatar una ola de violencia. Además, no puedo olvidar lo que él hizo un día por mí. Por todos los medios he tratado de evitar un enfrentamiento. ¿Y por qué no tratamos de hablar con él? Jacinto no escucha razones. Y yo ya estoy viejo y cansado. He dedicado toda mi vida y mis esfuerzos a hacer crecer este rancho, que algún día será de Poncho. No se preocupe, don Alfonso. No hay mal que dure 100 años. Esto pronto se arreglará. Felipe, quiero pedirte un favor. Lo que usted quiera, don Alfonso. Si por alguna causa me sucediera algo, prométeme que ayudarás a Poncho. Él es todavía joven e inexperto, y Jacinto es capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. No tema, don Alfonso. Poncho es como mi hermano. Yo nunca olvidaré lo que usted ha hecho por mí. Gracias, Felipe. Hola, Rosaura. ¿Por qué tan solita? Quítate de mi camino. No. Necesito hablar contigo. Tú y yo no tenemos nada que decirnos. Déjame en paz. Ya sabes que te quiero. De ley. Marcial está muerto y necesitas a alguien que te proteja. Jacinto está encaprichado contigo y no quiero que te pase nada. No necesito que me cuiden. Yo sé andar sola. No te vas a burlar de mí. Si te veo con otro hombre, te mato. ¿Sabes qué? ¿Qué? Te odio con toda mi alma. Justo, te voy a dejar ir vivo solo para que le digas a tu patrón que con Jacinto Martínez no se juega y que el que manda en esta región soy yo y que deje de hacerle al abogado de los pobres. ¡Cobarde! ¡Miserable! ¡Algún día pagarás por todo esto! ¡Cállate! Déjenlo cerca de las flores. ¿Y tú, Rentería? ¿Quieres agua, verdad? Pues vas a pagarla. Lo que estás haciendo es un abuso. Y no te voy a pagar. No vas a pagar. Tráelo. Vamos a divertirnos un rato con este imbécil. ¡Señor! ¡Señor!
escuchar las agresiones de este hijo de... Tiene usted toda la razón, don Alfonso. Ya es hora de ponerle un hasta aquí. ¿Y por qué no se lo pones tú? Porque yo no soy de aquí. Si no, ya lo hubiera hecho correr. Ey, ¿cómo no? Te calles, no sé, echador, que ya lo conocí. Papá, este asunto déjamelo a mí. No, no, mijo. Esto lo arreglo yo. Bueno, que pasen buenas noches. Con permiso. Pase, don Alfonso. Buenas noches. Hasta mañana, papá. ¿Ya saben ustedes de la escasez de alimentos que hay en el mundo? Sí. Pues eso sí es terrible. Pásame el platito, ¿no? Parece que eres bueno, ¿eh? Poncho, vamos a echarnos un trago a la cantina. Ándele, vamos. Usted se queda, tiene cosas que hacer, no se haga. Yo sí tengo permiso. Sí, pero de quedarse con los perros. No, manito, yo quiero un traguito. Oye, Felipe. Ey. Mejor, ¿por qué no vamos a comer algo? No, yo quiero echarme un trago. ¿O qué? No. Mejor vamos a echarnos un pozole allá con Doña Chona. O un menudo. No, yo quiero un tequilita. Además, con este frío... Porque hay algo más, ¿verdad que te ha dolido? ¿Qué hace Rosaura aquí? No, que se había ido. ¿Por qué me engañaste? Es que no quería lastimarte, Felipe. ¿Por qué? Ella se casó con Marcial. Su padre le debía mucho dinero. Sí. Ella ha sufrido mucho. No se merece esto. ¿A dónde vas? Voy a ajustarle cuentas a Marcial. Ya es muy tarde. Hace tiempo lo mataron. Ahora. Yo. Salgamos de aquí. Nunca me perdonaré el haberme ido. No, no te culpes. Las cosas suceden a veces así. Y no sabemos por qué. De no haberme casado, Marcial hubiera matado a mi padre. ¿Me comprendes? Sí, Rosaura. Pero te quiero. Te quiero con todo el alma. Todavía es tiempo de rehacer nuestras vidas. Podemos irnos de aquí, lejos de todo esto. Formar una familia, un hogar y vivir felices. No sería justo. Tú mereces algo mejor. Una mujer que no tenga de qué avergonzarse. No. No digas más. Piénsalo, Rosaura. Piénsalo. ¿Qué quiere? Ya sabes, Rosaura. Eso nunca. Usted me repugna. ¡Lárguese de aquí! Tienes que ser mía. ¿Me entiendes? Mía. Te deseo y voy a tenerte. Quieras o no. Primero muerta. ¡Suélteme! ¡Ay, ya! ¡Suélteme! ¡Maldito viejo! ¡Asqueroso!
¡Maldito asesino cobarde! ¡Bestia animal! ¡Déjalo, desgraciado! Debe dar gracias a Dios que no soy un asesino. Si no, ahorita mismo ahí quedaba. Esto lo vas a pagar muy caro, Felipe Arriaga. Ya nos volveremos a encontrar. ¡Ey! Pero por lo pronto, ¡se me larga de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya vámonos, Felipe. Hay que dormir. Ya es muy tarde. Mañana tenemos que madrugar. Déjame en paz. Perdóname, Poncho. No te preocupes, Felipe. Yo sé lo mucho que la quieres. Hasta mañana. Cálmate, Felipe. Las cosas no siempre son como quisiéramos. Pero si amas a Rosaura, no la dejes ir. Yo te puedo decir que es toda una mujer. Recuerda que las alternativas que nos da la vida tal vez no sean siempre las mejores. Pero alguna vez se presenta la oportunidad para borrar de nuestras almas las tristezas y los sinsabores. Para alcanzar un poco la felicidad que a veces se nos ha negado. No desaproveches esta oportunidad, Felipe. No la desaprovecharé, don Alfonso. Quiero casarme con Rosaura. No voy a detenerme por nada ni por nadie. Dios mío, ahora que él ha regresado, siento que de nuevo tengo ganas de vivir, de amar. Te pido con todo mi corazón que no lo alejes de mi lado. Te quiero, Felipe. Te quiero. Buenos días, Felipe. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Chicote. Épale, épale, pues ¿a dónde vas? Mira, tan acicalao. ¿Te acuerdas de Martita? ¿Martita? Ah, sí, cómo no. Chula la chamaca. Pues es mi novia. Voy a verla. ¿Quieres venir conmigo? No, no me gusta ser mal tercio. Bueno, yo voy con él, ¿no? Usted a donde va a ir es a correr. Y con los perros necesitan hacer ejercicio. Bueno, bueno. Mientras se ponen de acuerdo, yo me voy. Ahorita vengo. Méndigo sotaco, chaparro, condenado. ¿Qué dijiste? Que voy a correr como venado. Tío, ¿qué quieres? Regino no quiso. ¿No quiso? Si yo ya lo había convencido para que me dejara sus tierras. No se puede confiar en ustedes. Son todos unos inútiles y tú el peor de todos. Lárgate, quiero pensar. No, tío, vamos a hablar. Ya estoy harto de sus insultos. Si en vez de perder el tiempo con la cantina esa... ¡Cállate! ¿Cómo te atreves a hablarme así? Qué bonita estuvo la misa, ¿verdad, Poncho? Preciosa, mi reina.
Oye, a propósito, ¿ya hablaste con tu papá? Claro, ya están todos los preparativos. Mi papá va a ofrecer un comelitón el miércoles. ¡Qué bonito! Eres tan linda y tan bonita que te mereces todo en la vida. Gracias, mi amor. Si pudieras escuchar estas notas de dolor que yo canto en mi lamento, llegarías a entender lo que duele un sentimiento. La amargura de un adiós, la distancia de un amor que se va. Así es mi padecimiento, esta angustia sin final. La dejaste con tu ausencia, vacío sin tu amor, solo tú puedes llenar, me hace falta tu presencia. Como un frío invernal, es mi vida mi sentencia. Ya regresa por favor, trae contigo tu calor, tu perdón, te lo pido por clemencia. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Ángel, dile a Pantaleón que esta vez no quiero excusas. Sí, patrón. ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Sí. En aquellos tiempos no teníamos problemas. Todo era perfecto. Pero la vida da muchas vueltas. Nunca sabes lo que te espera. Es cierto. El destino ha sido muy cruel conmigo. Ya se venció el plazo, Filemón. Vengo a que me pagues. No tengo dinero, Marcial. Y tú lo sabes. Pues si no tienes dinero, ya sabes con qué pagarme. Arrozaron a la meta en nuestros asuntos. Prefiero estar muerto antes que entregar a mi hijo miserable como tú. ¡Déjalo, Marcial! Está bien. Haré lo que tú quieras. Ya no pienses más en esas cosas. Yo haré que olvides todo eso. No será tan fácil como tú crees. Yo era muy joven entonces. Y a esa edad, esperas muchas cosas de la vida. Cuando me casé con Marcial, vi truncada mi felicidad. Y me di cuenta que lo que más quería se alejaba cada vez más y más. El amor. Las esperanzas. Era algo que ya no estaba a mi alcance. Desde ese día empecé a morir. Y ahora regresas tú. Cuando ya no tengo nada que ofrecerte. Lo que nunca le ofreciste a ningún hombre. Eso es lo único que yo quiero para mí. ¡Felipe! ¡Así te llegó tu hora! Eso lo veremos.
¿Estás bien, Felipe? Sí, Alfonso. Mejor vámonos porque pueden andar más por aquí. ¡Vámonos! Sí, vámonos. Saben perfectamente bien que la violencia genera violencia. Que la justicia por su propia mano no es el camino. Lo mejor es que se vayan del pueblo por un tiempo. Eso sí que no, papá. Yo no lo voy a dejar solo. ¿Nos vamos todos o nos quedamos todos? Poncho tiene razón. Las cosas se están poniendo muy duras. Además, ¿por qué tenemos que irnos? Si todo fue en defensa propia, don Alfonso. Está bien. Solo que deben tener mucho cuidado, porque Jacinto no va a dejar esto así. ¡Vámonos! ¡Espérenme! ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¡Ya se me atascó este! ¡Voy a morir ahogado! ¿Otra copita, señor cura? No, hijo, no. Con las que me he tomado contigo y el vino de las seis misas, no llego ni al rosario. Aquí, señor cura. Levántate, ven acá. Agárralo. ¡Cállese, viejo imbécil! ¡A sermonear a sus fieles! Sigue siendo tan valiente como siempre, ¿verdad, Jacinto? No te metas, Alfonso. Que lo tuyo y lo mío es aparte. Tú a mí no me espantas. Y aquí frente a todos, te repito que el rancho de las flores es mío. Y solo matándome lo conseguirás. Entonces, ¿nos volveremos a encontrar? ¿Eh? Ten cuidado, hijo. Ese hombre tiene el diablo dentro. No se preocupe, señor cura. Sé cuidarme. Ramón, ¿por qué te pegaron? Porque no quise pagar el agua. ¡Ay, mamacita! ¡No me faltes! Ya quedamos, ¿no? No quedamos en nada. ¿Cómo no? ¿Usted me lo prometió? ¿Qué le prometí? Un besito. No le prometí nada. ¿Qué fue estuvo? Lo de don Jacinto, ¿verdad? ¿Don Jacinto? ¿Don Jacinto vive? Porque don Alfonso no me ha dejado intervenir. Porque si no, yo lo hago picadillo y me lo como en albóndigas. Soy de los hombres más valientes de la revolución. Yo anduve con Villa, con Zapata, con Napoleón. Yo he matado más de 400. ¿Soldados? No, conejos. ¿Cómo conejos? Es que así les decían a los gringos. Señores, quiero aprovechar esta ocasión para anunciar el próximo matrimonio de Martita con mi hijo Alfonso. ¡Bravo! 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 Quiero que sean muy felices. Gracias. Y que no dejen pasar esta oportunidad, que solo se presenta una vez en la vida. Y que no todos sabemos aprovechar. Bueno, basta, basta de tristezas. Salud y que siga la fiesta, muchachos. Échense una cancioncita.
muchachos? ¡Listos! Vámonos, don Alfonso. No, Felipe, yo me voy a quedar. Tengo unos asuntos que atender. No me diga que no nos va a acompañar. No. Vayan ustedes y que se diviertan. ¿Nos vamos, Felipe? Recuerde que hay que pasar por las muchachas. Sí, vamos. Nos vemos, papá. Vayan. Cuídenlos bien. Ahora. Sí, es cierto. Chicote, baja a los perros y los cuidas. No me los vayas a solear mucho. No, ¿por qué? ¿Qué, acaso usted no es el manager? No, tú siempre me echas los perros. No sea chillón, Chicote. Bueno, vamos a tomar algo. Nada. Sí, vamos. ¡Condenado chaparro! ¿Qué dijiste? ¡Que me quiere dar catarro! ¿Otras? Otras. Y otras. Una no es ninguna. Dos es la mitad de una. Cuatro es una. Y como una no es ninguna... ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué? ¿Salud? ¡Salud! ¡Cuáles tocados por ahí, patrón! A ver, Rosaura, échate una cancioncita. Ay, Ponchito, a estas horas ni las gallinas, hombre. Tú, Felipe, cántame una canción. Sí, canta tú. Sí, Felipe. ¿Quieres, Martita? Sí. Pues yo sí me voy a aventar. ¡Vicente, véngase para acá! Con mucho cariño para todos ustedes. Para ti, Martita. Gracias. Para ti, Rosaura. Para ti, Poncho. ¿Cuál va a ser? Esa que habla de perros. Pero acompáñenmela con ganas. Échele. Échele. ¡Vamos! Tenga, amigo, para que se echen algo. Gracias. Vamos a dar una vuelta, ¿no? Vamos. ¿Ustedes no van? No, no, Felipe, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos, Rosaura. ¿Qué has pensado, Rosaura? Que es imposible. ¿Acaso ya no me quieres? Claro que te quiero. Y te voy a querer siempre, Felipe. Entonces, cásate conmigo. No puedo. Pues no me iré sin ti, quiero que sepas. Ya una vez lo hice y no cometeré otra vez el mismo error. ¡Atención, señores! ¡La pelea va a comenzar! ¡Saquen el perro! Que ese y yo tenemos una cuenta pendiente. ¿Qué? ¿Le entras o te das por vencido? ¿Vencido? ¡Qué mala andas, Jacinto! ¿De cuándo acá los peones me tutean? Déjate de palabrerías y más acción. Van 50 mil pesos a mi perro. 50 y 30 más. Bien, van hasta 100. ¡Juegan! ¡Trae el perro!
de juego se pagan. Hoy ganaste tú. Otro día me va a tocar a mí. Te aseguro que nos volveremos a ver. Vamos a tomarnos un trago. Yo invito. Pues ahora pues, cántenos una. Ándele. Vengo a ajustar cuentas. Yo no tengo nada que arreglar contigo. Eso te crees tú. Todo lo que tú tienes ahora me lo debes a mí. Que ya no te acuerdas cuando no tenías que comer. Te traje a mi casa y mi padre te dio trabajo. Mientras tú te la pasabas todo el día entre parrandas y mujeres, tu padre y yo trabajábamos en este rancho. Lo que pasa es que tú querías convencerlo para que te lo dejara todo a ti. Eso no es verdad. Yo lo respeté porque fue el único que creyó en mí. Cuando te necesitó, nunca estuviste para apoyarlo. Ni aún el día de su muerte. Lo obligaste a firmar un testamento que tú hiciste. ¡Mientes, Jacinto! Estas tierras las acepté porque él quiso dármelas. Además, tú tienes la mayor parte. Solo que las has convertido en un nido de ratas. Por lo tanto, todo esto es de mi propiedad. Pues ahora vas a firmar para que todo esto sea mío. Yo no firmo nada. Firmarás por la buena o por la mala. Pues tendrá que ser por la mala. ¿Qué? Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Felipe, que esto no se va a quedar así. Jacinto me la tiene que pagar. Me la tiene que pagar. Alfonso, todos estamos contigo. Es bien sabido por todos que en este pueblo no hay justicia. Que el dinero sigue comprando a los hombres que no les importa que la gente sufra.
y se muera de hambre, mientras ellos se adueñan de todo. Si queremos tener un San Blas sin asesinatos ni violencia, tendremos que hacernos justicia nosotros solos. Jacinto Martínez, cacique de esta región, hombre sin escrúpulos, tendrá que pagar por tantas muertes. Está bien, está bien. Lo único que necesito son pruebas. ¿Las tienen? ¡Más pruebas! ¡Pascual lo vio todo! ¡Necesitamos que se haga justicia! Sí. Pero es su palabra contra la de don Jacinto. Y yo no puedo hacer nada. Lo que pasa es que lo tienen comprado. ¡Cállate! No le faltes el respeto a la autoridad. Autoridad. La autoridad que no hace justicia no merece ningún respeto. Vámonos, Felipe. Vámonos, Alfonso. Esperen. ¿Qué quiere? Yo voy con ustedes. Patrón. Patrón. ¿Qué quieres? Alfonso Leiva y Felipe Arriaga vienen para acá con muchos hombres. Prepara la camioneta. Nos vamos. Sí, señor. Solo fue un rozón. ¡Patrón! Estamos perdidos. Incendiaron el portón y el fuego se está extendiendo. ¿Qué hacemos? ¡Vámonos!
iba a casar? Oh, sí, pero todavía no encontramos al novio. ¿Cómo de que no? Usted es mi novio, ¿no? ¿No? ¿Sí? Si todavía soy muy tiernito, ¿qué traes? Viejo rabo verde. Lo tengo azul. ¡Vámonos al comelitón! ¿Vamos? ¿Entonces qué, muchachos? ¿Se quedan y me ayudan en la hacienda? Pues, pensándolo bien, ¿por qué no, verdad, Rosaura? Como tú digas, mi amor. ¡Felipe!